amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy te presento otro ropón de esta colección que ya les he mostrado. Les voy a dejar las imágenes por si se perdieron de los diferentes ropones que he ido trabajando para Niño Dios en estos años. Bueno, les dejo aquí abajo los enlaces en la caja de descripción para que vayan y no se pierdan ninguno de los ropones que ya les he presentado. Este ropón en especial se me hace súper encantador, lindo. Ustedes, esto es opcional, el lazo, ustedes se lo pueden quitar, se lo pueden dejar sin lazo, ya que este, bueno, se puede quitar, ¿sí? En la parte de atrás, así le he dejado unos botones, tiene un pequeño lacito. Y ahora vamos a ver cómo es, cómo luce. Así es que si te gustaría tejer este precioso ropón, pues simple y sencillamente, amigas, te invito a acompañarme de principio a fin en este video. Este vestidito ya lo había tejido también en todas las tallas, así es que si te perdiste de los videos, no te preocupes, aquí abajo en la caja de descripción te dejo los enlaces para que lo tejas desde recién nacida en adelante. Sí, así es que vamos a ver ahora sí, vamos a cambiarlo a ver cómo luce. Bueno, amigas y amigos, les muestro cómo ha quedado. Vean qué lindo luce este encantador ropón. Así es que, bueno, pues los invito a quedarse todo el video para que puedan ver cómo tejerlo. Comenzamos. Vamos a ver cuánto es lo que mide en esta ocasión esta imagen. Pues para que sepan más o menos, ahí en casita. Y miren, vamos a medir desde su cabeza, que es esta parte, hasta sus pies, tiene 47 centímetros. Voy a ver si lo puedo retirar para que ustedes lo puedan apreciar. 47 centímetros de largo, ¿sí? Si lo medimos desde su hombro hasta la punta de su pie, es de 35 centímetros de largo. Sí, sí, lo miden así. Bueno, para el vestido vamos a ver cuáles son las medidas de este vestido. Aquí, vamos a comenzar. Tiene de lado a lado 9 centímetros, vamos a contarle de aquí. Tiene 7.5 aquí, es lo que tiene, que serían aproximadamente 3 pulgadas de la parte de las mangas. Tiene 8 centímetros, poquito más de 8.4. Y de lado a lado vamos a ver cuánto es lo que mide, 24 centímetros, que serían aproximadamente 9 pulgadas y media. Ahora, de largo, ¿cuánto es lo que mide? Del hombro hasta largo total he dejado yo, en este caso, 39 centímetros. Son lo que tiene, 39 centímetros, que son 15 pulgadas y media. Es lo que mide de este ropón. Ahora sí vamos a ver cómo luce. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es una lana delgada, es una lana para bebé.
Para esto yo voy a usar un ganchillo de 2.75 milímetros. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga. Tú puedes utilizar un ganchillo del 2.5 o del 3. Para que vean más o menos una comparación de qué tan ancho comparado a nuestro ganchillo. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto y comienzo a tejer. En esta ocasión, para esta talla son 62 puntos. Voy a tejer solamente 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así hasta obtener 62 cadenas en total. Hasta este punto ya tengo 61 cadenas. Ahora, para hacer el punto número 62, esta es la cadena número 61, tejo 1, 2 y 3 cadenas. Y en esta que es la 61, tejo un punto alto. Entonces este sería el punto 61 y 62 en total, ¿sí? Entonces aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio, 6, 7, ahora voy a cerrar el punto, 8, 9, 10 y por último 11 puntos altos, uno por cada espacio. Ya con esto voy a dejarle 4 puntos para la parte de los botones o de los ojales, ¿sí? Me voy a pasar al siguiente punto y ahí tejo punto alto. En ese mismo espacio, punto alto, llevo 2. Hago 2 cadenas y en ese mismo espacio, 2 puntos altos. 1 y 2. Y entonces comienzo con la primera parte de la espalda, la parte de los aumentos. Ahora voy a continuar tejiendo la parte de las mangas. Voy a tejer también 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos para la parte de la manga. Ahora me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas y aquí mismo 2 puntos altos. Me voy a pasar al siguiente punto y ahora voy a tejer 14 para la parte del frente. A ver, aquí se me ha enredado un poquito mi material. Ahora sí. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me paso a este siguiente espacio y tejo 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas y en este mismo espacio tejo otros 2 puntos altos para que sea la parte de los aumentos. Me voy a pasar al siguiente punto y ahora vamos a tejer la parte de la manga.
1, recordarán que solamente son 11 en esta parte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el punto que sigue, 1, 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas y ahí mismo voy a tejerle otros 2 puntos altos, 1 y 2. Mira, en el mismo punto. Y continúo con 11 puntos para la parte de la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por último 11 puntos en total. Y así nos va a quedar este canesio. Sí, miren. Así es como luce. Ahora, este se ve más grande, esta parte de aquí de atrás, que la del frente, porque esta se va a cruzar un poco para hacer la parte de los ojales y la parte de los botones. Ahora, voy a continuar tejiendo. 2 cadenas, giro. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a estas 2 cadenas que tengo. Me voy a pasar al siguiente punto. Voy a quitarle este detallito que tiene aquí. Ahora sí. Punto alto. Siguiente punto alto. Punto alto. Y voy a ir tejiendo un punto alto hasta llegar a donde tengo la parte de los aumentos. Punto alto. Punto alto, punto alto. Y una vez llegado aquí, donde tengo el espacio de las cadenas, voy a tejerle punto alto, 2 cadenas y aquí mismo un punto alto, ¿sí? Vamos a hacer aquí la parte de los aumentos. Me paso al siguiente y tejo punto alto. Siguiente punto alto y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a la siguiente esquina donde tenemos la parte de los aumentos. Aquí ya estoy por llegar. Y quiero mostrarles. Si se dan cuenta, solamente es un punto alto por cada espacio. Ahora, me paso donde tengo las 2 cadenas y tejo un punto alto. 2 cadenas y en el mismo espacio, punto alto. Me paso al siguiente punto. Comienzo a tejer un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a donde tengo la parte de los aumentos. Y miren ya cómo va quedando. Ya he llegado a la parte del aumento nuevamente, tejo 1, 2 cadenas, un punto alto y nuevamente un punto alto. ¿Sí? Entonces fue punto alto, 2 cadenas y punto alto para hacer el aumento. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a donde tenemos nuestro siguiente espacio y repetir esta misma acción. Una vez que ya llegué a donde tengo la parte de los aumentos, dejo punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto y continúo tejiendo
un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Entonces, así como hicimos cada aumento en las esquinas, así lo vamos a hacer vuelta tras vuelta en la parte de los aumentos. Ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer la parte de los puntos en puff, cuántos son los puntos que voy a dejar entre un motivo y otro, para que nos salga súper súper lindo este hermoso proyecto. Hasta aquí hago sobre la última cadena mi punto alto. Para esta tercera vuelta, 1, 2 cadenas, giro. En este primer espacio no voy a tejer porque es el equivalente a mis dos cadenas. Me paso hasta el que sigue, tejo punto alto. Llevo 2 y necesito 4 para que sean los puntos del borde. 3 y 4. Hasta aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos estos 4 puntos. Ahora, en este punto que sigue, que es este, lo voy a tomar así, en relieve. Lo pongo de lado a lado para facilitar y primero con una lazada voy a pasar y levantar 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo un punto alto. Miren cómo nos va a quedar. Me voy a pasar entonces a este siguiente punto y tejo punto alto, llevo 2, siguiente punto alto y son 3. Ahora me voy a pasar a este siguiente espacio y en relieve voy a tomarlo y levanto un punto, 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, abro y me paso a este siguiente espacio y tejo punto alto, 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Y vuelvo a repetir en el punto número 4, que es este, en relieve, primero con mi lazada, levanto mi primer punto, 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro. Voy a continuar con un punto alto. Me voy a pasar al siguiente espacio, aquí donde tengo el espacio de las cadenas y tejo punto alto. 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto para hacer los aumentos, ¿sí? Van a ser 2 puntos altos y a la mitad las cadenas. Me paso a este siguiente punto y tejo un punto alto. Me paso al siguiente punto y en relieve levanto 1, 2, y 3 para hacer el puff. Cierro, aseguro, me paso al siguiente espacio y tejo punto alto. Así. Me paso al siguiente, punto alto, siguiente, punto alto. Y en el que sigue en relieve, levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro y aseguro. Me paso al siguiente espacio, 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Me paso, tomo el punto en relieve, así por mitad me sale más fácil a mí, espero que a ustedes también se les facilite. 1, 2 y 3. Cierro, aseguro. Me paso al siguiente punto y repito, 1, siguiente, 2, siguiente, 3 puntos altos, 1 por cada espacio y en el punto número 4 hago nuevamente el puff. Paso al siguiente, 1, 2, 3 y aquí ya no nos alcanza, pero no se preocupen, vamos a continuar. Paso al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio de las cadenas un segundo punto alto para hacer los aumentos. Siguiente, tejo un punto alto y en el que sigue tomo en relieve y repito, 1,
2, 3, cierro, aseguro. Me paso al siguiente espacio, son 3 puntos altos, uno por cada espacio. Y en el punto número 4 en relieve, 1, 2, 3, cierro y aseguro. 1, siguiente, 2, 3 puntos altos. Y en el punto número 4, 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro. 1, 2, 3, y en el que sigue, 1, 2, 3, cierro y aseguro. Me paso al punto número 4 y tomo para levantar el puff. Cierro, aseguro y me van a quedar aquí 2 puntos. 1, 2, me paso donde tengo las cadenas, punto alto. 2 cadenas para hacer los aumentos y en el mismo espacio punto alto. Me paso al siguiente punto, tejo un punto alto y en el que sigue vuelvo a tejer el puff. Siguiente, 1, 2, 3 y repito, 1, 2, 3, cierro, aseguro. Nuevamente, punto alto y punto alto. 1, 2, 3 para hacer mi puff, cierro y aseguro. Y repito, punto alto son 3, 1, 2, 3 y aquí levanto 1, 2, 3, cierro y aseguro. 1, 2, 3 y me paso al último espacio de aumentos. Punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Me paso al siguiente, un punto alto y levanto 1, 2, 3, cierro y aseguro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cierro, aseguro y nuevamente 1, 2, 3 y por último, este es mi último punto de relieve. 1, 2, 3, cierro, aseguro y me voy a pasar aquí a los últimos 4 puntos que son los puntos del borde. ¿Sí? Aquí, así me va a quedar, miren. Una vez terminada ya esta primer vuelta de motivos,